ahora sí. Muy buenos días, mi nombre es Iraiza Yuris, eres presentadora de lo que es nuestro centro educativo Santos Rómetros. Aquí, como pueden observar, estaremos presentando lo que son los distintos pabellones que se encuentran en el centro educativo, junto con sus distintas divisiones, las cuales cada una completa el área de 365 centímetros y por ancho mide 85 centímetros. Aquí podemos ver el comedor de nuestros estudiantes, el cual está dividido y gestado por 20 centímetros más por 4 centímetros, el cual tiene como su función inhabilitar a los estudiantes para que puedan comer. Aquí presentamos lo que es la cancha del Politécnico, la cual mide 75.76. Y por este lado tenemos lo que es un parque, una representación de lo que es una ilustración de un parque de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Está bonito. Muy lindo. Muy lindo todo eso, lo que es el Politécnico en una marqueta hecha por los estudiantes de matemáticas, de farmacia. Qué bonito. Este es aquí el parqueo, ¿verdad? Pues el parqueo. Seguimos por aquí. En la siguiente maqueta, como ustedes podrán observar, la presente maqueta podemos ver que se encuentran realizadas con materiales reciclados. Aquí podemos observar que los edificios están creados en una forma rectangular, la cual fue hecha con cajas reciclables de leche, alimentos que son nosotros aquí en la escuela. También podemos ver que aquí tenemos rectángulos, cuadrados, también tenemos líneas con diferentes secciones, o sea, la calle se divide dando una forma cuadrada y rectangular a la vez, donde hay una intersección matemática que la utilizamos para saber hacia dónde ir. Ok, entonces estos son los rectángulos, esta pirámide. Rectángulos, cuadrados, cilindros. Invítame entonces. Sí. Para aquí sí. Pero si hay comida buena, yo voy. ¿Esta área es? Esta área fue creada por los primeros, donde podemos llevar una maqueta a la realidad. Aquí podemos ver, aparte de las figuras geométricas que están representadas, aquí una prisma triangular, un cuadrado, cilindro, rectángulo, cono, triángulo, entre otros. Además, allá podemos ver una presa, una ruleta que se usa mayormente aquí en República Dominicana para atracción de los niños. Es decir, esta maqueta es una maqueta que lleva la simulación a otro nivel de realidad. Muy bonita. Muy bonita, sí. Muy bien diseñada. Este es el tanque del agua. Tanque del agua. Ahí vendría siendo un cubo. Uh-huh. Y también podemos observar farmacias, hospitales, áreas de recreación para los niños, tanto como los adultos. Este es el banco. Un banco. Un pequeño puente en simulación que podemos ver el día de hoy. Okay. Ay, qué bonito está esto. ¿Y esta? Esta sería otra simulación más del banco. Uh-huh. Y la central de bomberos, como ustedes pueden observar ahí. Y una simulación del banco donde las personas pueden depositar. Bueno, básicamente ustedes saben lo que es un banco. Exactamente. Mira qué bonito, Continuamos aquí en el Politécnico Santos Romero Cruz, León, en Costamba. Entrada de Costamba, Puerto Plata, donde los estudiantes han organizado de bachillerato una feria de exposición de distintas áreas. Tenemos aquí matemáticas. No entiendo. O sea, es
el área donde representamos matemáticas a través de edificaciones y maquetas que las llevamos a la realidad. También las matemáticas es una parte fundamental que nosotros utilizamos cada día para poder vivir, convivir con las personas. Es decir, cuando nosotros en términos dominicanos vamos al colmado a comprar, a comer, nosotros tenemos que saber qué cantidad cogimos o nos restan para nosotros no caer en un fraude o deber o pagar de más a una persona. Hasta aquí ha llegado la parte de matemática, como ya hemos visto ciencias sociales, naturales y matemáticas. Ahora pasaremos a la área de idiomas. Inglés. Esencial inglés. Ok, aquí tenemos la área de idiomas. Aquí quien nos ayuda. En esta área podemos ver lo que es Estados Unidos, sus comidas principales, lo que son fast food, comida rápida. También podemos ver el Estadio de la Libertad, que está bien recreada, la cual es una reliquia para los Estados Unidos que representa su nacionalidad, su país, su cultura, por así decirlo. ¿Qué representa Estados Unidos? Continuaremos con la lenguas extranjeras. Francia. Estas niñas le van a hablar a ellas van a hablar sobre la cultura típica de Francia y comida típica de Francia. Habla en francés y la langue française est une langue indo-européenne de la famille langue humaine. Cette langue est très importante parce que c'est parlé en beaucoup de pays. Le pays est étudié dans tout le monde. Dites aussi que c'est la langue de l'amour. C'est une de la langue officielle du monde. Aquí nosotros le estamos hablando del lenguaje francés y los platos típicos de un pan de taco, que una masa de taco que le ponen chocolate, frambuesa y lo decoran, ese es un plato típico. Aquí tenemos otra masa también que le ponen chocolate y es otra comida típica. Aquí tenemos el pan la baguette, que es un pan típico de Francia. Aquí tenemos la capital de Francia, que se reconoce como París, el país del amor, reconocido en todo el mundo, y la Torre Eiffel. Aquí nosotros le estamos haciendo un breve resumen con mi compañera. Bueno, esta es la capital principal de Francia, la más conocida por su país, por su ciudad del amor. Aquí es el puente, que el puente del amor, que tiene una bonita tradición de coger candados para sellar su amor y representarlo. La Torre Eiffel es una de sus atracciones más turísticas y más conocidas por todo el mundo, ya que es una torre muy grande y muy hermosa, que hace muchas fotos y videos. Y aquí podemos observar otro plato tradicional que se llama Ratatouille y un hermoso vino tinto delicioso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué exposición más linda de los idiomas universales. En esta ocasión representando a Francia y a Estados Unidos, aquí en el Politécnico Santo Romero Cruz, León, en Puerto Plata.